De eurodiputado de Vox, muchísimas gracias por darnos esta entrevista de este año. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y además muy feliz de estar en Valencia, que es la, siempre lo digo, la tierra de mi mujer y es la tierra de la familia de mi mujer y por tanto donde he pasado buenos momentos y donde me casé a pocos metros de donde estamos. Esta semana, preguntarte, porque esta semana has tratado la política territorial. No sé si este giro de Sánchez y la libertad del Sáhara Occidental va a ser realmente bueno para la diplomacia con esos países o al revés, podría perjudicar. El problema de Sánchez es que toma decisiones pensando exclusivamente en él, sin informar a los españoles de cuáles son los motivos, ¿no? Todos los españoles, todos, incluso los que votan al Partido Socialista, están pensando qué tiene Sánchez en el móvil que sabe el gobierno de Marruecos y que no sabemos los españoles. Porque Sánchez ha dado un giro a la política internacional española con el norte de África, no solo con Marruecos, también con Argelia, con Túnez, con Libia, de golpe. Por supuesto, sin consultar en el Congreso de los Diputados, sin informar al Congreso de los Diputados, sin informar a su propio gobierno, que tiene la mitad del gobierno podemita revuelto, sin informar a su majestad el rey, y además tomando decisiones que han perjudicado los intereses de los españoles. En medio de una crisis energética, nos hemos olvidado de todas las fuentes que suponía el gas argelino, que por otra parte, pues fíjense, todos los espectadores lo pueden ver, como Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, ha aprovechado esa situación y ha cerrado acuerdos muy buenos en materia de gas con Argelia o en materia de control de la inmigración con Túnez. En cambio, nosotros parece que hemos pactado con el señor de Marruecos, pero con Marruecos ni controlamos la inmigración ilegal, ni controlamos las entradas en Ceuta o en Melilla, ni controlamos los desembarcos desde Canarias y, por supuesto, seguimos dándole muchísimo dinero para su plan de regadíos, para llevar agua, para mejorar su producción agrícola, mientras nuestros agricultores, los del Levante, los de Andalucía, pues siguen sufriendo los efectos de esa competencia ilícita por parte de Marruecos. Un auténtico desastre de política internacional de Sánchez y lo vamos a ver, por desgracia, todos los españoles durante esta presidencia del Consejo de la Unión Europea. Precisamente iba a preguntarle, bueno, además de muchas incógnitas que hay al respecto con la presidencia de Sánchez a partir de julio, ¿cuál será la deriva? Pues Sánchez va a pensar exclusivamente en sus intereses personales y no en los intereses de los españoles. En el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, tenemos ahora mismo muchas negociaciones. Una de ellas, que es el llamado Pacto de Asilo e Inmigración, muy importante, del cual yo soy ponente de uno de los grandes reglamentos, el reglamento Eurodac, y vemos claramente cómo la izquierda ha orientado su posición pensando que la presidencia española va a cerrar ese Pacto de Asilo e Inmigración. Pero lo hace exclusivamente para contentar a las élites de Bruselas, para contentar a von der Leyen, para contentar a los burócratas y no pensando en la realidad de lo que necesitan los españoles. Y así ya puede suceder con eso y va a suceder con la estrategia digital europea, con la estrategia farmacéutica europea, con la directiva de. Te puedo contar decenas de normas que están ahí pendientes que, si se aprueban en los términos que parece querer Sánchez, parece querer von der Leyen, van a ser terribles para las empresas españolas. Y que van a abocar otra vez al cierre de empresas españolas o a que empresas españolas se tengan que ir fuera del territorio nacional y llevándose el empleo, con lo cual las consecuencias son nefastas. Y la después de los resultados en Andalucía, ¿es posible que haya habido un cambio de estrategia? No, yo creo que después de Andalucía lo más importante que ha habido es la conciencia de muchos miles de andaluces que decidieron votar al Partido Popular en los últimos 3 o 4 días. De elecciones y que se han dado cuenta que el señor Moreno Bonilla es exactamente la misma política que el Partido Socialista en Andalucía. Una adhesión completa a la Agenda 2030, una adhesión completa a eso, a los principios progres, la ideología de género, el apoyo a la inmigración legal o ilegal, está absolutamente igual. Lo estamos viendo con lo de Doñana, ¿no? En Doñana, el Partido Popular parece que no puede resistir la presión de Vox. Y al final dice, venga, pues vamos a hacer esa propuesta que plantea Vox de apoyar a los agricultores, de regularizar una situación de injusticia que tenían los agricultores en Huelva, y a la que empieza a presionarle un poquito Bruselas, a la que empieza a presionar el Partido Socialista, a la que empiezan a presionar los medios, el señor Moreno Bonilla ya dice que vamos a ver si podemos pactar, ¿no? Con los intereses, con los derechos de nuestros agricultores o de nuestros ganaderos, no se pacta, se les defiende hasta el final. Se les lleva agua. Sánchez parece que esté sacando provecho del conflicto con Doñana
y también ahora con su medida estrella de las viviendas de la Sareb, que propuso 50.000 y ahora 20.000 más, ¿esto le puede beneficiar de cara a las elecciones? ¿Cómo lo considera? Sánchez no está sacando provecho de Doñana. Sánchez está utilizando a los agricultores de Doñana, está utilizando a esos pequeños y medianos empresarios, a cientos de trabajadores en un sector de éxito, como es el sector agroindustrial en España, que exportan la mayor parte de su producción y que generan mucha prosperidad. De lo que saca provecho Sánchez es de la debilidad del señor Moreno Bonilla. Que saca provecho es de que le dice, oye, que estás sirviendo la misma agenda. Y el señor Moreno Bonilla dice, es verdad que te gusta, es el mismo que el tuyo. Vamos a ver si podemos negociar. Pues no, se negocia los derechos del agua de nuestros agricultores. No se negocian en huelga ni se puede negociar en el Levante. No se puede ir a negociar con los derechos de los regantes de Alicante o de Murcia o de Valencia. No se puede negociar, se les tiene que defender. Es que al final también, con la política del agua y la guerra del agua, siempre va a haber una comunidad más beneficiada que otra, ¿no? Como por ejemplo solventaría aquí el problema con el recorte del canje sobral. Es que la guerra del agua la han provocado los partidos políticos, los de antes, que han utilizado el agua para intentar ganar votos en un determinado territorio, para minimizar los riesgos en otro determinado territorio. En España, gracias a Dios, hay agua para todos. Pero el agua se tiene que gestionar bien, tiene que haber una buena gestión de los recursos hídricos, no se puede desperdiciar ni una sola gota de agua, no podemos tirar presas como la de Valdecaballeros, que va a tirar el gobierno socialista, tenemos que hacer embalses, tenemos que hacer las canalizaciones. Hay agua, por supuesto, para toda Castilla-La Mancha y para todo el Levante, hay agua para Andalucía y hay agua para toda España. Vertemos al Océano Atlántico en las cuencas del Duero, en las cuencas del Tajo, en las cuencas de Guadiana, muchísima más agua de la que debería haber.